Bienvenidos a la movida económica de la semana de Fidu Previsora con Sandra Blanco, jefe de estudios económicos. Sandra, cuéntenos qué pasará esta semana en los mercados internacionales. Hola, bueno, esta semana arrancamos con festivo en los Estados Unidos, Labor Day, por lo tanto los mercados estarán cerrados y arrancaremos pues una semana bastante lenta. Durante la semana, muy importante resaltar la reunión del Banco Central Europeo que se va a llevar a cabo el día jueves. En esta reunión es muy probable que ellos empiecen a hablar del fortalecimiento especialmente que ha tenido el euro en el último mes. Adicional a eso, se espera que sean muy cautelosos en sus comentarios con respecto a la política monetaria. Sabemos que el programa de estímulos va hasta el mes de diciembre de este año y es posible que ellos ya empiecen a hablar de esto, pero es también muy probable que ellos aplacen estos comentarios teniendo en cuenta que no quieran afectar pues el euro. ¿Y qué pasará esta semana en el ámbito local? Bueno, en la parte local, importante dato de exportaciones, el cual pues se espera que sea bastante positivo, teniendo en cuenta que la base del año anterior pues está bastante baja, se ha visto afectada por el paro camionero y pues nuevamente ya esto empezaríamos a ver una recuperación de las exportaciones. Adicional a eso, tenemos el dato de inflación el día de mañana. Nuestra expectativa es del 0.13%, lo cual ubicaría la tasa anual en 3.87%. ¿Cómo será el comportamiento del dólar? Bueno, sin duda, la reunión del Banco Central Europeo tendrá incidencia en la volatilidad de las monedas. Adicional a eso, pues en cuanto al dólar específicamente, pues se verán incidencias de eventos como lo fueron o lo que está haciendo Corea del Norte específicamente. Entonces, claramente eso tendrá una incidencia. Por ahora nosotros tenemos unos niveles, la volatilidad de la moneda pues podría ser al alza. Adicional a eso está el precio del petróleo, que pues se sigue viendo afectado por toda la situación del huracán Harvey, que posiblemente pues también pueda darle algo de tendencia al petróleo a la baja y por ende pues a la va a afectar la moneda. El Banco de la República bajó 25 puntos su tasa de intervención ubicándola en 5.25%, pero la decisión de los miembros de la Junta Directiva estuvo dividida. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, la verdad la votación fue sorpresiva, 4 votos estuvieron a favor de la bajada de 25 puntos básicos, 2 de los miembros estuvieron a favor de una bajada de 50 puntos básicos y 1 estuvo la mantenía pues inalterada. ¿Esto qué quiere decir? Esto abrió las puertas a que haya la posibilidad de que en la próxima reunión se dé una nueva bajada para las tasas de interés. Sin embargo, nosotros nos mantenemos en nuestra expectativa de que para el próximo mes en la reunión pues las tasas ya se van a mantener así hasta final de cierre de año, que es el 5.25. Finalmente, ¿cómo están los fondos de inversión colectiva de Fidu Previsora? Bueno, para los fondos de inversión pues claramente incide las decisiones que ha tomado el Banco de la República. Sabemos pues que, como lo mencionabas anteriormente, bajaron la tasa a 25 puntos básicos. Entonces ya esto que hace, empieza la rentabilidad de los fondos a ajustarse y esto es básicamente lo que están haciendo, pero a pesar de esto vimos que la semana pasada tuvimos una buena semana en los fondos de inversión colectiva. Pues nuevamente, en la medida en que el Banco de la República se siga ajustando, pues ya se empiezan a, y que ya se acerque pues a ese final de recorte de tasas, pues se va a estabilizar la tasa de los fondos. Bueno, muchas gracias a nuestra analista. Nos vemos el próximo lunes con más datos. Que tengan una feliz semana.